¿Cómo se va listo, hijo? Te voy a poner crema en la espalda. Crema y guindas, porque soy una tarta de fresa. Calla un momento. Todavía está ahí la verbena esa. Otra noche sin pegar ojo. No hables así, Evaristo. Parece que el veraneo es un martirio. No, un martirio no. Solo que tenemos que comer a salto de mata. Así está en la playa, porque aquí se derriten de calor hasta los cortinajes. Llevamos 10 días durmiendo, cuando más 3 horas. Mira cómo tengo la espalda del sol. Y me he machacado un dedo con una piedra por ir con sandalias. Sí, la parte de esas cosillas tontas lo estamos pasando estupendamente. Sí. Y a lo mejor la cama esta noche no nos da guerra. No te muevas, Evaristo, que estás listo. Es que estos sofás camas están malditos, no hay quien los entienda. Bueno, pero no te muevas, que nunca se sabe lo que puede pasar. Es que me pica la espalda, tengo como aguilla. Ay, bueno, muévete, pero poco y con precaución. ¡Que me voy, Evaristo, que me voy, que me voy! ¿A dónde vas a estas horas, mujer? ¡Que me voy de la cama! Ah, espera, ayer encontré un truco. ¡Ay, es verdad! ¡Qué maravilla! ¿Lo ves? Es solo darle así, mira. Así. ¡Ay, que me mondo, que me mondo! Ay, ¿pero de qué te ríes ahora? ¡Que me mondo la espalda! ¡Ay, qué espalda! ¡Ay, qué espalda! ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, Madrid! Ay. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito y cuidadito! Ay. ¡Despacio! ¡Mi camita de Madrid! Ay. ¡Quieto! ¿Oye? Oye, pues si se quedara así toda la noche no estaría mal. ¿Y crees que voy a pasarme todo el tiempo haciendo de flex? ¡Ay, hijo! ¡Qué poco galante! ¡Ay, qué espalda! ¡Ay, Dios mío! ¡Nada, pues como toda la noche! ¡Nada! ¡Es que se está ahí, de verdad! Ay.